voy a partir por usted. Hoy día el presidente Boric, veíamos las imágenes, encabezó una marcha. ¿Ayuda eso a, en este contexto de unión, de desunión? ¿Encendió un poquitito más los ánimos? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, mira, yo creo que, yo lo he dicho ya en muchas ocasiones, el presidente de la República en Chile tiene dos roles, ¿no?, constitucionales. El rol de jefe de Estado y jefe de gobierno. Yo tengo la sensación que el presidente Boric suele perderse en los dos roles que él ejerce las 24 horas del día, los 365 días del año. Él es jefe de Estado y de gobierno al mismo tiempo. A diferencia de las democracias parlamentarias, él no deja de ser jefe de Estado. Y ser jefe de Estado significa ser jefe simbólico de la unidad nacional. Ser jefe de gobierno significa ser jefe de tu coalición política, de tu barra brava, de la gente de tus partidos, de los que te sostienen. Yo creo que Gabriel Boric siempre está en esa dualidad donde no sabe bien cómo equilibrar, ¿no? Y es una dualidad muy antigua, yo creo, en la historia de Chile, ¿no? Gabriel González Videla, si uno lee el libro de Daniel Mansuy sobre Salvador Allende y ve a Gabriel Boric, uno ve esta tendencia que él tiene a, particularmente los fines de semana, yo no sé por qué, pero como que los fines de semana es jefe de gobierno. Ah, le gusta hacer lives en Twitter, después la carga contra Onofre Jarpa, después se sube arriba a un escenario, no sé si se acuerdan, cuando celebró a Convergencia y dijo que formaran un solo partido. Que no formaran un solo partido, un poquito antes del escándalo de la fundación. Entonces, yo siento, lamentablemente, que el presidente ocupa muy poco su símbolo de unidad. Y el problema que ocurre es que cuando un presidente deja de ser jefe de Estado y trata de simbolizar la unidad nacional, como trató de hacerlo el fin de semana, pareciera que improvisa, ¿no? Pareciera que le queda incómodo el papel. Entonces, como que pareciera que recorría las casas de los presidentes sacando firmas, así como en una alianza colegial, tratando de sacar la firma de los presidentes que le corregían, además, las faltas de ortografía de la carta, ¿no? Entonces, yo creo sinceramente que el presidente tiene ese problema. No sabe bien cuál es su verdadero rol. Como él mismo lo señalaba, no sabe habitarlo. Y lo que vimos hoy día es algo bien inusual. Yo nunca había visto un presidente marchar a la cabeza de una columna que después termina además en incidentes de la Moneda. No lo había visto nunca, no sé si habrá alguna... ¿Falló Paredes ahí? Como, es que ya Paredes, la verdad es que Paredes importa poco. Renuncia a Paredes, acuérdate. Paredes importa poco a estas alturas. Porque Juan Carvajal hoy día. Juan Carvajal, si Paredes, tuvieron que poner. A Paredes le están pagando un sueldo. Uno más de los tantos sueldos que se le pagan a los amigos en el gobierno. A mí me gustaría que se le pagara a Carvajal nomás, porque así no duplicamos los sueldos, ¿no? La verdad es que esto a mí me parece. A mí me parece que obvio la memoria, recordar, pero un jefe de Estado está en la Moneda. No está en la calle marchando a la cabeza, por mucho que haya que recordar esto. El presidente ya había hecho un acto de memoria, que eran los zapatos del presidente Allende, la caminata a un demócrata, y con eso bastaba, ¿no? Morandé generalmente se cerró desde el año 2007 cuando tiran esa bomba Molotov contra la Moneda. Ver hoy día la Moneda rayada, la Moneda bajo el asedio, sí, de encapuchados, a mí me parece que es algo que no podemos seguir tolerando en este país, porque no se trata de cualquier lugar. Se trata, desde 1851, del palacio que representa la democracia en Chile. Y si hoy día estamos recordando es precisamente porque ese palacio fue bombardeado con la vergüenza y con la violencia, y hoy día nuevamente es asediado por la violencia. Y eso a mí no me gusta, no, sí, me gusta para esta democracia. Pepe, con respecto a la señal que se da, estaban invitados algunos mandatarios extranjeros, ya el presidente de Argentina se bajó, dice que es por razones de agenda, se especula que podría ser, cierto, por un poquitito de temor, por seguridad, a lo que se viene mañana. Respecto a lo mismo, si no somos capaces de resguardar la Moneda en un acto, en un día, además, que lo que se busca, cierto, es recogimiento, es una marcha encabezada por deudos, ¿no? Entonces, ¿no te genera eso una cierta preocupación de que no se pudo cuidar un espacio tan tan importante como es la Moneda? ¿Qué va a pasar mañana? Si ese es el susto que tiene la gente. No, a mí más bien me preocupa porque no resguardar la Moneda es una decisión, política. Y lo que me preocupa es eso, la decisión política de no resguardar la Moneda. ¿Quieres decir que no quisieron poner mayores? Lo que quiero decir es que el presidente marchando obviamente es una autorización a acercarse a la Moneda y a hacer lo que hicieron con la Moneda. O sea, a mí me parece que si mañana deciden defender la Moneda, no va a haber
ningún incidente en la moneda, te lo garantizo. Ninguno. ¿Y cómo se defiende la moneda? Gabriel, ¿cómo se defiende la moneda? Porque yo tengo clara la forma. Se defiende de la manera obvia. O sea, primero, las marchas pasan una cuadra al lado de la moneda y no por la moneda. O sea, es una cuestión, esto es viejo como bandera. El hilo negro. Ahora, lo que dice Gabriel es una disyuntiva permanente en los presidentes. Tú tienes que ser. Pero en este es más tienes fuerte. Que ser, es cierto, pero tienes que ser presidente de todos los chilenos y tienes que ser presidente de tu coalición. Piensa tú en Sebastián Piñera, poniéndole urgencia, poniéndole urgencia al matrimonio igualitario. Sí. Contra su coalición, pero a favor de la gente, porque la mayoría de la gente estaba por el matrimonio igualitario. Es decir, los presidentes siempre tienen que estar obligados. Obviamente, porque tienen que proteger su patrimonio propio, claro, y al mismo tiempo buscar ampliarlo. Ahora, Pepe, yo creo que con un el ejercicio de aprobación el presidente Piñera, o sea, si eso no te sirve de experiencia, si es que no menos. Sí, no, lo que pasa es que el presidente Piñera cayó después del estallido. Esa es la verdad. El estallido lo llevó a que los propios electores de él lo abandonaran. Sí. Pero antes y después, sus números son como los de Gabriel Boric. Piensa que Gabriel Boric hoy día tiene hace ya 2 años el doble de rechazo que de aprobación. Y repito, el doble de rechazo que de aprobación. Bueno, tenemos la cadena de hace un ratito que salió un 67% de rechazo, aumentó, ¿cierto? Eso ahí, es casi el triple. Ah, y un 28% de aprobación, se sigue manteniendo eso ahí entre el 20. Es casi el triple de rechazo, 2.5 veces sí, más rechazo que aprobación. Pero lo que quiero decir es que a mí me parece que Gabriel Boric no ha encontrado el tono para evitar el cargo de presidente de la República, cosa que le ha hecho un esfuerzo. Cuando va al extranjero lo ha hecho bien, y a mí me ha enorgullecido su posición, sí, frente a los derechos humanos en Venezuela, en fin. Pero de pronto lo veo marchando. Pero al extranjero invitó a invertir y después salió diciendo que era mejor quería terminar con el capitalismo. Ha cometido errores de exceso de sinceridad, porque al mismo tiempo que dijo que había que derrocar el capitalismo, dijo, pero no hay alternativa para derrocar. Una parte de mí quiere derrocar el capitalismo, pero no hay alternativa, claro, sí. Efectivamente. Agustín, doctor Jekyll y Mr. Hyde. Agustín, las imágenes de hoy, a mucha gente le evocaron el estallido social, pero esta vez era el presidente el que iba marchando adelante. ¿Qué te pasa a ti con eso? Yo lo que creo es que esta es una manifestación de un grupo político que moralizó a la política, y él se siente moralmente superior a todo el resto de los presidentes de izquierda que hubo antes. Michelle Bachelet tenía razones más que suficientes a lo mejor para haber marchado, y no marchó. Ricardo Lagos, lo mismo. Patricio Elwin, Eduardo Frei, ninguno de los presidentes opositores al gobierno militar, ninguno marchó. Hicieron actos muy significativos, especialmente el presidente Lagos cuando abrió la puerta en Buenos Aires 80, donde ellos se comportaron como jefes de Estado. Entonces, yo lo que siento es que nuevamente aquí Gabriel Boric y su generación demuestra que ellos son moralmente superiores. Ellos pueden salir y demostrar que son distintos, al otro, distintos a Bachelet. Ellos se atreven a acompañar a la gente. Eso a mí me parece lamentable, porque hay una cosa que es bien importante. Yo creo que es imposible que él no haya previsto, porque durante todos los años que se han hecho manifestaciones, han terminado con actos de delincuencia graves. Entonces, que él aparezca en ese acto sabiendo lo que ha ocurrido en los años anteriores, me parece una irresponsabilidad tremenda, que evoca nuevamente que una parte de él es todavía el diputado Boric, el dirigente estudiantil, el que se siente moralmente superior al resto de todos los presidentes, ya hace algo distinto, se acerca a la gente y esas cosas. A mí me parece lamentable, porque los jefes de Estado están por encima de esas cosas. Y nuevamente es un lujo que sea el presidente, que no debería hacerlo como presidente de la República. Quiero preguntarte a ti, Rodrigo, respecto de lo mismo. Le preguntaba yo también a Pepe recién cómo se defiende la moneda. Claro, tú puedes marchar a una cuadra de la moneda y cambiar, ¿cierto?, las rutas por las cuales la gente puede transitar. Pero también otra forma es poniendo mayor seguridad a carabineros. ¿Eso es algo que le incomoda al gobierno? ¿Es algo que le complica al presidente? No, yo creo que no. No le complica. No, pero Para decirte lo mismo, entonces querían, porque es de suponer,
con la experiencia que tenemos en los últimos años, uno podía decir, era obvio que iban a haber este tipo de marchas con algunos infiltrados, llámale, ponles el nombre que tú quieras, ¿cierto? Y que iban a terminar con estos destrozos no menores. Lo que pasa que yo creo que el factor que explica lo que vimos hoy día es esta... que el presidente Boric no logra disociar que es presidente de la República y por ende y en consecuencia de todos los chilenos respecto de su legítimo, válido rol de ser el líder de la izquierda más dura y tener una visión respecto de los 50 años sumamente drástica respecto a una posición política a ese respecto. Entonces él ve que está marchando un grupo de personas que son familiares de detenidos desaparecidos. Y ese es básicamente uno de los leitmotiv de por qué Gabriel Boric entra a la política junto con el movimiento estudiantil. Por tanto, me parece que es legítimo y válido que él, en un acto genuino de querer acompañar esa marcha, lo haga. Pero Gabriel Boric persona. Y ahí está la crítica que yo suscribo respecto a las tres intervenciones anteriores. El presidente de la República aún no logra distinguir que su cargo de presidente de la República debe permitirle abstraerse de determinados actos que él como persona natural, como individuo, podría hacer. Y yo creo que al haber hecho lo que hizo hoy es indefectible que se va a llevar un premio negativo de que el que lo van a identificar con los destrozos y los desmanes le van a asignar la responsabilidad a él, pudiendo haberlo evitado y no teniendo pito que tocar a ese respecto claro, él. Lo que pasa es que hay una disonancia evidente, sí. O sea, una disonancia evidente en las imágenes. Basta solo ver la primera imagen del presidente con la moneda atrás marchando y luego ver los destrozos en la moneda o la gente protestando de una manera muy violenta contra el Palacio de Gobierno. Las imágenes en sí mismas producen una disociación que uno inmediatamente va a atender a mirar de una manera diferente la actitud del presidente a la cabeza de esta marcha. De hecho, de otra yo forma, creo, alguien le habrá preguntado. La pregunta, yo creo, ¿es yo creo necesario, que, presidente? Yo creo que esa es la pregunta. La pregunta es que todo es necesario. Que él era, piensa lo que piensa respecto o sea, al tema lo que pasa, de ¿sabes lo que pasa aquí, Bárbara? Que el punto está en lo siguiente. El presidente Boric sabe y no puede dejar de saber que todos estos actos finalmente siempre han terminado en el cementerio general. En recordemos, no hace muchos años atrás robaron las cenizas de la madre de Jaime Guzmán, las vinieron a devolver muchísimo después. Entonces, cuando tú eres presidente y sabes que eso va a ocurrir, porque no puedes no saberlo, además el presidente yo supongo que manejará alguna información de inteligencia, claro. Cuando 10 y 11 el subsecretario Monsalve nos dice que va a estar cerrado prácticamente un cuadrante que va desde Blanco a Avenida España y por el norte Mapocho y por el oriente Miraflores. O sea, por lo tanto, cuando uno tiene ese cuadrante del centro de Santiago, prácticamente toda la comuna de Santiago o gran parte de la comuna de Santiago cerrada, yo no puedo no entender que el presidente no asocie esto o no tenga la suficiente información para saber que él marchando ahí, esto va a terminar mal después. Yo no estoy diciendo que con esto el presidente haya instado en algo. Pero el presidente tiene un problema de disociación cognitiva. Se le olvida que es presidente de la República. Gabriel, es exactamente lo mismo de Isque Asiches. A mí no me van a hacer eso. A mí los mapuches no me van a disparar. ¿Te refieres para cuando ella fue a la Araucanía? Exacto. Sin previo aviso. No me van a disparar. A mí, dice el presidente, no me van a tirar pintura a la moneda. Es ese el sentimiento de superioridad moral y de diferenciación que yo creo que, bueno, está aprobado que es ficticio, que es aparente, pero que sigue presente. ¿Ah? Y esa es la disonancia cognitiva que uno le queda como dicen los psicólogos. Pero hay un tema que yo creo que aquí en la coalición de gobierno tampoco colabora mucho. Fíjense que hace un mes atrás, más o menos, nosotros discutimos en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que penalizaba el portar en manifestaciones elementos incendiarios. Y todo el oficialismo votó en contra. Y además, la ministra del Interior hizo una reserva constitucional. Entonces, cuando el presidente después dice que él condena todo este tipo de actos, yo digo, viendo estas imágenes, ¿van a insistir en llevar esta ley al Tribunal Constitucional? Si nadie va a las marchas con bencina, ninguna persona que ha marchado va con bencina, salvo los que quieren producir los incidentes que hoy día vimos. Y eso es lo que hace el gobierno, por eso yo no le creo cuando además después dice que él
tajante y condena sin matices, dice, sin matices. Se aprobó porque no toda su coalición votó a favor. Exacto, pero la izquierda democrática, tengo que decirlo, que los socialistas ahí se desmarcaron, porque en verdad yo creo que efectivamente tienes razón, Pepe, hago la salvedad, que la coalición oficialista de Prueba de Dignidad y el Frente Amplio y el Partido Comunista, ellos se opusieron a este proyecto. Y además la ministra del Interior hizo reserva constitucional. Entonces, una cosa es la coalición y además la voz oficial del gobierno en materia de seguridad hizo una reserva constitucionalidad. Sí, lo que pasa es que en ese caso es particularmente grave, porque si bien la mención que hace Pepe es que efectivamente hay una parte importante de la coalición, el Frente Amplio y el Partido Comunista, que votan en contra de ese proyecto de ley no es cualquier proyecto de ley, es un proyecto de ley que es parte de la agenda de seguridad, y es parte de la agenda de seguridad, y es un proyecto de ley que va con un mensaje presidencial firmado por el presidente Boric. Si esto no es un proyecto que se arrastra de gobierno de Sebastián Piñera, no. Pero a mí lo que me preocupa mañana es que frente a este tipo de acto, la gente está aterrorizada, la gente no puede ir a trabajar y una vez más está secuestrada. El ciudadano común y corriente mañana tiene que suspender sus clases, tiene que suspender sus tareas, tiene que suspender sus negocios, tiene que cerrar sus negocios. Y eso creo que es inaceptable. Cuando un presidente está a la marcha, a la cabeza de una marcha, que finalmente de alguna manera termina en esto, está dando un pase libre o está dando una señal equívoca a la sociedad. El presidente de la República, el primer juramento que hace es mantener el orden público en el interior de la República. Y creo que lo que hace aquí hoy día es finalmente, aunque él no haya estado, obviamente, si yo no voy a echarle la culpa al presidente de haber sido él quien tiró la bomba ni pintó, pero cuando esto termina así, indefectiblemente él tiene que saberlo.